¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este miércoles 15 de enero, en el que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado el reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la IGP Aceites de Jaén. Esto significa que debe de comenzar a crearse el Consejo Regulador, que se va a encargar en un futuro de la certificación de los aceites que pretenden contar con este marchamo de calidad. Ahora se lo contamos con más detalle. En sucesos, nuevas muertes en la carretera, en la Nacional 432, vía de alta siniestralidad que en las últimas horas registraba un grave accidente de tráfico. Una mujer fallecida y dos heridos como consecuencia de una colisión frontal entre dos turismos en el término de Alcalá la Real. Es una carretera que sigue sumando muertes a pesar de ser una reivindicación histórica desde hace años al Gobierno de la Nación. Sigue sin actuarse y se siguen perdiendo vidas. Accidente también ayer tarde en Úbeda entre una furgoneta de reparto y un tractor. Colisión por alcance con el resultado de un joven de 27 años herido, el conductor del tractor, que fue trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, aunque según los datos este no presentaba heridas de gravedad. Ocurría a la salida de la ciudad de Los Cerros en la A316 en sentido Baeza. Pero hay más noticias, más asuntos que son actualidad en este miércoles. Se lo contamos enseguida, como siempre, antes los titulares de hoy. Jaén produce menos aceite de oliva del aforado por la Junta de Andalucía. La Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, así lo confirma. Según las cifras, la producción final de aceite en España se moverá entre una horquilla del 1.000.000 y 1.100.000 toneladas. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado hoy la aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regulador de la IGP Aceites de Jaén. Hoy se han ofrecido los detalles de la que será la séptima edición del Salón de Eventos Sociales Úbeda de Blanco, del 24 al 26 de enero. Volverá a ser la mayor exposición de todo lo relacionado con bodas, bautizos, comuniones y demás celebraciones sociales. Ya son oficiales las fechas. Del 4 al 6 de junio vuelve Futurooliva Baeza en su 11ª edición y lo hace cambiando de escenario como una de las principales novedades. Se traslada desde su lugar de celebración habitual al nuevo recinto ferial de Baeza, un espacio con más de 23.000 metros cuadrados. Jaén produce menos aceite de oliva del aforado por la Junta de Andalucía. La Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, así lo confirma. Según las cifras, la producción final de aceite en España se moverá entre una horquilla del 1.000.000 y 1.100.000 toneladas. La provincia de Jaén va a producir menos aceite de oliva que el aforado por la Junta de Andalucía. Los datos de producción del pasado mes de diciembre de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, así lo confirman. Según las cifras, la producción final de aceite en España se moverá entre una horquilla del 1.000.000 y 1.100.000 toneladas. Hasta el pasado mes se habían producido en España 665.083 toneladas frente a las 720.000 de la campaña pasada. Así las cosas, las existencias en manos de los productores se elevan hasta las 779.636.000 en 2018, mientras que los envasadores tienen 245.000 y el patrimonio comunal olivarero un total de 40.000 toneladas. Esto eleva las existencias totales de aceite en España a 1.064.000 toneladas, más de 300.000 por encima del mismo periodo del año anterior. A tenor del descenso de producción, tanto en España como en Europa, el responsable nacional de la sectorial del aceite de UPA y secretario general de UPA en nuestra tierra, Cristóbal Cano, decía que no existen razones lógicas que justifiquen que el aceite de oliva virgen extra se encuentre en el entorno de los 2 euros. Una circunstancia anormal que perjudica notablemente al olivar tradicional, que es el mayoritario en la provincia de Jaén. Por ello, desde la organización, añadía, seguirán reclamando a las administraciones públicas medidas estructurales para dar solución a este problema. Hay que destacar que esta última semana, según los datos del sistema Pulred de la Fundación del Olivar, el virgen extra se está vendiendo a 2 euros el kilo, a 1,70 euros el virgen y a 1,6 el lampante, categoría esta última que podría representar el 70% de la producción total de esta campaña. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado hoy la aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regulador de la IGP Aceites de Jaén.
Hoy se ha dado un nuevo paso para la puesta en marcha de la Indicación Geográfica Protegida de Aceites de Jaén. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, ha publicado la aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regulador de esta IGP. Esto significa que debe de comenzar a crearse el Consejo Regulador, que va a ser el que se encargue en un futuro de la certificación de los aceites que pretenden contar con este marchamo de calidad. Ahora se debe de constituir un Consejo Rector Provisional que tendrá un año de plazo máximo para convocar las primeras elecciones en dicho órgano. El presidente de la Federación de Productores del Aceite de Oliva en Jaén, Manuel Parras, colectivo que, como saben, ha desarrollado este proyecto, aplaudía la diligencia de la Junta de Andalucía, anunciaba que ahora se han de crear los registros, tres en concreto, el de olivareros, el de almazaras y cooperativas y el de envasadores y comercializadores. Hasta el momento que se celebren las primeras elecciones en el Consejo Regulador, el órgano provisional deberá constituir el pleno, se van a elegir las vocalías en el seno de la Federación de Productores de Aceite de Oliva de la provincia de Jaén, de acuerdo con sus estatutos, procediendo inmediatamente después a la elección del resto de órganos conforme a lo dispuesto en el citado reglamento. Y ya son oficiales las fechas. Del 4 al 6 de junio vuelve Futuro Oliva Baeza en su 11ª edición. Lo hace cambiando de escenario como una de las principales novedades para este año. La feria se traslada desde su lugar de celebración habitual al nuevo recinto ferial de Baeza, un espacio con más de 23.000 metros cuadrados que va a dar posibilidad de albergar a más de 150 empresas expositoras. Un evento organizado cada dos años por Pópulo Servicios Turísticos con el respaldo del Ayuntamiento y otras entidades públicas y privadas y que supone un punto de encuentro en Baeza, un marco profesional adecuado para las relaciones comerciales, así como un escaparate para la difusión y comercialización de productos y últimas novedades en maquinaria agrícola. En la pasada edición visitaron la feria más de 16.000 profesionales y 4.000 visitantes no profesionales que disfrutaron de las zonas expositoras, de las actividades gastronómicas y las jornadas técnicas realizadas en esta feria que cambia de escenario para este 2020. También se ha lanzado ya la 7ª edición del Concurso Nacional de Fotografía Cultura del Olivo, cuyas bases se pueden ya descargar y consultar en la web de Futuro Oliva 2020. Hoy se han ofrecido los detalles de otro evento significativo, el que va a ser el 7º Salón de Eventos Sociales Úbeda de Blanco del 24 al 26 de enero. Volverá a ser la mayor exposición de todo lo relacionado con bodas, bautizos, comuniones y otros eventos sociales. Todo lo necesario en un solo lugar y en un entorno único como es el Hospital de Santiago, en el que se esperan se den cita unas 55 empresas expositoras de todo tipo relacionadas con el sector de los eventos. Más del 70% de las mismas son locales, una iniciativa que vuelve a ser posible gracias a la unión de multitud de empresas privadas y que cada año consigue atraer a más de 10.000 personas. Esto nace la colaboración en la asociación, en la reunión de varias empresas de la ciudad, un trabajo arduo, complicado, difícil, pero que durante 7 años llevan llevando a efecto la empresa organizadora, tratando de ofrecer, de unificar todos los artículos, todos los servicios que se necesitan dentro para organizar estos eventos sociales y hacer una oferta conjunta, es decir, que de una tacada de una sola vez. Cualquier persona que tenga previsto organizar o casarse o organizar un bautizo o una boda, pues pueda adquirir allí todos los productos necesarios para la realización de este evento social, como digo, boda, bautizo, comuniones. Está claro que Úbeda durante estas fechas va a ser el referente provincial en todo lo relacionado con este tipo de eventos. Un sector, el de los eventos, en el que está incrementando cada día en nuestro país, moviendo millones de euros de los sectores afines. Desde la Asociación de Empresarios Alciser han felicitado a la organización por el trabajo realizado hasta ahora que ha permitido consolidar este evento en Úbeda, comarca y provincia. En una ciudad patrimonio mundial donde el desarrollo turístico va funcionando cada día mejor y por tanto la infraestructura llamada a atender tanto al turismo como a estos eventos sociales, ¿no? Un ejemplo es que en este año pues se van a abrir dos nuevos establecimientos con bastante trascendencia en el desarrollo de los eventos sociales que se están realizando en la ciudad.
y profundizar, de ahí el agradecimiento de Alciser al Ayuntamiento y a los organizadores, profundizar en esa bicefalía en cuanto a la provincia de Jaén para organizar eventos de esta índole, como es Jaén Capital y Úbeda. El Salón de Eventos Sociales de Blanco junto a la Feria de Automóvil son dos apuestas importantes que ponen de manifiesto esa potencialidad que tiene Úbeda para ser líder en la potenciación y dinamización comercial de la provincia de Jaén. Las actividades complementarias al espacio expositivo serán de nuevo todo un atractivo, destacando los desfiles de moda en el auditorio el sábado a partir de las 6, para los que se ha establecido una entrada simbólica de 2 euros, con la que controlar el aforo y colaborar de nuevo con una causa solidaria. Lo recaudado irá íntegramente destinado a la protectora de animales Felican. De Blanco no es solo una feria expositiva, sino que habrá actividades paralelas, además de desfiles en el auditorio, que este año, como venimos haciendo ya, es una tradición, tendrá un coste de 2 euros para completar el aforo y será el dinero íntegramente destinado este año a Felican. Este año se dedica a Felican porque es una asociación que necesita, debido a las inclemencias meteorológicas, han sufrido en sus instalaciones varias necesidades que necesitan cubrir, y desde la organización y ese ámbito que tenemos solidario queremos echarle una manilla en la medida de lo que podamos. Refuerzo además para la plataforma web del evento, que podrá consultarse durante todo el año para clientes y visitantes interesados. Mientras tanto, se camina hacia otro evento, el Carnaval de Úbeda, cuyas bases para el 37 concurso de agrupaciones ya se han difundido. Las agrupaciones tienen hasta el 6 de febrero para inscribirse, aunque parece que, pese a mantenerse la cuantía de los premios para las distintas categorías, que se incrementaron además el año pasado, de momento son muy pocas las agrupaciones locales que se postulan a participar este año en el concurso. Sobre el momento que vive la fiesta, decía el concejal de festejos Jerónimo García, para esta redacción son ciclos y quizá los grupos locales han preferido no participar en los últimos años y hacerlo solo en las actividades callejeras. Según el edil del Ayuntamiento de Úbeda, habría 5 agrupaciones locales interesadas en participar este año en el concurso y estarían representadas todas las modalidades, chirigotas, comparsas y cuartetos. En cuanto a las agrupaciones de fuera, suelen apurar aún más la fecha límite para la inscripción, que expirará, como recordarán, el próximo 6 de febrero. Decía García que las bases se han publicado con tiempo para que tengan mayor difusión y sean atractivas para agrupaciones de dentro y fuera de la ciudad. La final de agrupaciones será el 21 de febrero y si hubiera semifinales serían el fin de semana anterior, el del 15-16 de febrero. Enseguida les acercamos al resto de noticias. Antes una pausa y volvemos con más información. Hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa publicitaria con más noticias. A esta hora está en Úbeda, en la sede de la UNED, otro de los ponentes dentro del seminario La primera víctima siempre es la verdad, que organiza la UNED en colaboración con la Fundación Huerta de San Antonio y Reporteros sin Fronteras. Se trata del fotoperiodista Gervasio Sánchez Fernández, quien ha compartido previamente esta mañana en la iglesia de San Lorenzo con el alumnado de los centros educativos de secundaria de la ciudad sendas reflexiones y experiencias sobre su trayectoria como periodista, especialmente recogiendo escenas sobrecogedoras de los conflictos internacionales más conocidos. Una labor, ha recordado, que en otros países supone un riesgo para la vida de los reporteros que trabajan a pie de campo, de ahí que uno de sus mensajes haya sido salir de la comodidad y ser más críticos con la realidad que nos rodea. De hecho, uno de los problemas graves de este país es la comodidad con la que los periodistas se han relacionado con el poder político y con el poder económico, hasta el punto de que hemos establecido una sociedad en la que no hay buen periodismo. Y el mal periodismo lo que hace es perjudicar seriamente a los ciudadanos, permitir una mayor manipulación y en realidad el fracaso. Los periodistas debemos ser siempre los vigilantes del poder político y del poder económico, no los que se acuestan habitualmente con los poderosos, los que están siempre preocupados por las prebendas, por conseguir financiaciones a cualquier precio y con establecer estrategias vergonzosas con políticos y económicos para autosubvencionarse o para encontrar la subvención. Una interesante ponencia moderada por Manuel Expósito, periodista y director de esta casa de 10 Televisión y Grupo Multimedia Génese. Cambiamos ya de asunto. Pensionistas de la provincia aplauden la subida de las pensiones, pero consideran que la medida es insuficiente y no atiende las demandas del sector en una de las provincias donde las pensiones son más bajas.
Medidas del nuevo gobierno con reacciones en nuestra tierra. El primer Consejo de Ministros de ayer, entre otros asuntos, trajo la aprobación de la subida de las pensiones del 0,9%, un gesto que aplauden desde el PSOE provincial. Dicen que es el primer logro de este nuevo gobierno y que es muy significativo que el asunto se haya llevado a la primera reunión del colectivo. Actualización de las pensiones conforme al IPC, una medida que van a notar los más de 142.000 pensionistas de la provincia. Valoran también el asunto desde el Movimiento Provincial de Jaén en defensa de las pensiones. Su portavoz, Juan Cobo, decía que está muy bien la medida, que insiste, no es una subida, sino una actualización para evitar que el colectivo pierda poder adquisitivo. Pero decía que esa no es la solución, que los pensionistas vienen reclamando. Quieren una ley que permita la actualización de las pensiones de manera automática todos los años para no tener que depender de la decisión y la voluntad del gobierno de turno. Y lo más importante, que se cumpla el compromiso de subir las pensiones más bajas, cobradas especialmente por mujeres. Jaén es una de las provincias españolas que tienen las pensiones más bajas, por lo que el cumplimiento de la medida es vital en esta tierra, decía el responsable Juan Cobo. En Andújar y Comarca, la ciudadanía pide una solución y un acuerdo entre las administraciones antes de la próxima romería de la Virgen de la Cabeza por la situación que presenta el puente sobre el río Jándula. De forma unánime, los vecinos de Andújar y Comarca reclaman una solución inmediata a la problemática del puente sobre el río Jándula. Los romeros piden un acuerdo entre las diferentes administraciones, no solo de cara a la romería, sino en estas semanas. En la calle preocupa la romería y el acceso al santuario en estos fines de semana para transportar alimentos, carburantes o bienes inmuebles. Y no es solo el puente, sino ahora mismo el problema que hay es para subir allí arriba. Yo mismo tenía que haber subido hoy a traerme unas cosas de allí con una furgoneta que tengo, como es más de 3.500 kilos, no puedo subir. Ni las casas cofradías que tienen allí les puede subir leña, ni puede, los baristas no pueden abastecerse de lo que necesitan. No, las administraciones lo que hacen es tirar piedras, pero nada, sacar los pies del plato y no quieren saber nada referente a lo que es la solución, que inmediatamente, dentro de unos meses tenemos la romería y es un ir y venir de coches, que ese puente puede sufrir mucho, incluso pueden las autoridades que corten el tráfico y no puedan la gente subir a la romería, al santuario concretamente. Aquí hay un montón de gente que viene de por ahí, ¿sabes? Viene la de Cataluña, viene de todos los sitios, viene, ¿sabes? Y si eso lo cortamos, nos cargamos la romería. Desde las administraciones queda pendiente una reunión entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, aunque aún no se ha determinado la fecha. Y el Ayuntamiento de La Iruela hace balance del paso de visitantes por el castillo de la localidad durante todo el pasado 2019, arrojando la nada despreciable cifra de 26.420 personas, algo que representa un importante incremento por el interés en su conjunto histórico. De hecho, el consistorio de La Iruela ha puesto en marcha un concurso de fachadas y balcones para este 2020 de cara a animar a los vecinos al embellecimiento del municipio. El alcalde Daniel Sánchez se ha mostrado satisfecho y convencido de que unas cifras turísticas que van en aumento con estos 26.420 turistas en 2019 es solo un comienzo. Bueno, este año hemos tenido la gran noticia de que hemos subido en visitas de turistas a nuestro conjunto histórico. Hemos tenido unas 26.500 aproximadamente, con lo cual hemos subido 1.500 comparadas con el año 2018. Bueno, esto es gracias a la labor que estamos de trabajo haciendo en nuestro municipio y la que vamos a seguir intentando nuevos proyectos para aumentar la visita. Por otro lado, se está a la espera de la ratificación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la designación del municipio turístico que ya se hizo el pasado 27 de diciembre. La recién hecha visita guiada que tenemos por el municipio, y ahora el próximo proyecto que tenemos en marcha es abrir el punto de información que tenemos en la carretera, en la A319 de acceso al Parque Natural. Hay proyectos ligados a esta designación como señalización del conjunto histórico, limpieza, jardinamiento, visitas guiadas o la apertura del punto de información turístico en la carretera de la Sierra, entre otros que mejorarán la imagen de este municipio. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. I see the man.
Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana seguiremos con tiempo estable en la provincia de Jaén, cielos despejados y brumas y probables bancos de niebla matinales. Suben mañana las temperaturas, aunque todavía tendremos heladas débiles en algunos puntos a primeras horas, con un grado en Alcalá, La Real, Andújar y Villacarrillo, 2 en Úbeda, 3 en Cazorla, 4 en Jaén y en Linares. Las máximas serán de 18 grados en Andújar, 16 en Jaén y Linares, 15 en Úbeda y Villacarrillo, 14 en Alcalá, La Real y Cazorla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, cerramos este espacio informativo con las imágenes del que ha sido el primero de los actos del 50 aniversario de la bendición de la Virgen de la Paz de la Cofradía del Resucitado en Úbeda. Bajo el lema común a todos los actos, 50 años de paz, se presentaba en la iglesia de San Nicolás el cartel conmemorativo de estos acontecimientos y se realizaba la exaltación a Nuestra Señora de la Paz que corría a cargo de Fernando Gámez de la Blanca, también junto a la intervención al piano del maestro López Gándara. Con estas imágenes nos marchamos, como siempre gracias por estar ahí, volvemos mañana con más noticias. Gracias, buenas noches. El niño por dentro también nos va a gustar. Los niños que hay entre nosotros esta noche, afortunadamente el futuro de nuestras cofradías y de la iglesia, van a escuchar y les voy a dedicar un cuentecito para que se les quede mejor lo que es y significa la paz. Y también va para todos, puesto que todos, como digo, llevamos dentro ese niño o esa niña que fuimos y por consiguiente creo que aún nos gusta y nos deleitan los cuentos. Un hombre entró en un local y vio a un señor en el mostrador. Maravillado con la belleza del lugar, preguntó: «Señor, ¿qué se vende aquí?» «Los dones de Dios», le respondió el señor. «¿Cuánto cuesta?», volvió a preguntar. «No cuesta nada. Aquí todo es gratis». El hombre contempló el local y vio que había jarros de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajitas de salvación, mucha sabiduría, fardos de perdón, paquetes grandes de paz y muchos otros dones. El hombre, maravillado con todo aquello, pidió: «Por favor, quiero el mayor jarro de amor, todos los fardos de perdón, un gran paquete de paz y un frasco grande de fe, para mí, para mis amigos, para mi familia». Entonces el señor preparó todo y le entregó un pequeño paquetito que cabía en la palma de la mano. Incrédulo el hombre dijo: «¿Pero cómo puede estar aquí todo lo que le pedí?». Sonriendo, el señor le respondió: «En el local de Dios,
No vendemos frutos, solo semillas. Plántelas. Sembrar. Este es el mensaje que os dejo. De ahora en adelante, dependiendo de la siembra de cada uno, así será cada cosecha. En esta exaltación he procurado poner algunas semillas. Os toca ahora a cada uno de vosotros continuar la siembra. Y concluyo esta exaltación ofreciendo a Nuestra Virgen de la Paz este poema o plegaria, deseando reflejar en él nuestros anhelos y al mismo tiempo recordando los muchos títulos y advocaciones que Nuestra Madre del Cielo ostenta como corona prodigiosa por sus múltiples maneras de protegernos y ayudarnos ante el trono de la Trinidad Santa, de la que ella es hija, madre y esposa. Madre Santísima, Virgen María, Reina y Señora de cielos y tierra, Señora del amor, de gracia y de las lágrimas, auxilio de los cristianos, esperanza, caridad y fe para toda la humanidad. Madre traspasada por las penas, los dolores, la amargura, las angustias y la soledad. Madre humilde y recatada de Nazaret, tú eres nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad y, en una palabra, nuestra paz. Mira con ojos misericordiosos a tus hijos, caminantes por el mundo, agobiados por sus luchas internas y externas, afanados por las circunstancias de la vida, del trabajo, de la salud y de la enfermedad. Protégenos y ampáranos allí donde nos encontremos y donde tú te muestras como Señora y Madre de Guadalupe, de la Capilla, de la Cabeza, de Linarejos, de Tisca, de la Fuensanta o de la Estrella. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, oh Virgen del Rocío, de la Aurora, del Mar o de África, oh Virgen de Triana, Macarena o de los Reyes, oh Virgen de la Luz, de las Angustias o de las Nieves. Ampáralo siempre a tus hijos de cualquier lugar de España. Oh Madre de Covadonga, de los Desamparados, de Montserrat, de la Almudena, de la Fuencisla o del Perpetuo Socorro. No nos dejes, Señora del Carmen, de la Medalla Milagrosa, Madre de Dios del Campo y siempre querida Virgen del Pilar, porque España te necesita. Muéstranos siempre a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh dulce siempre Virgen María, Madre de Dios y de la humanidad, Señora y Reina de la Paz, para nuestra vida y para el mundo. Amén. Dedico esta exaltación a la Cofradía del Resucitado y Nuestra Señora de la Paz en el 50 aniversario de la salida de la Virgen en procesión y muy especialmente a las elegantes señoras, señoritas y hermanas todas que la acompañan con la blanca mantilla española. He dicho.